Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hombre Nuclear. Soy Steve Austin. No, yo pido ser Steve Austin. Yo soy Steve Austin. Vean mi expresión de Steve Austin. Ah, bueno, sí, es cierto, es cierto. El ojo biónico. El ojo biónico. Y este es un programa de la Chora TV, como siempre lo estamos haciendo. Realmente estamos muy contentos porque han pasado muchas cosas esta semana. Por fin la vida se entiende que ya va a ser otro rollo, ya el orden mundial ya cambió. Todo cambió. Ya los pelones van a ser greñudos, los greñudos vamos a ser pelones, los gordos vamos a ser flacos, los flacos van a ser gordos. ¿Qué te parece? No, y además a los flacos ya les van a salir ronchitas en el furuy, cabrón. yo creo que lo que sí debería cambiar la naturaleza es que, por ejemplo, vemos a Chabelo, ¿no? Chabelo, uh-huh, que sigue siendo de niño después. Y decía Héctor Lechuga, Chabelo es el único niño que tiene varices. Pues, sí, claro. Entonces yo digo que las varices deben desaparecer. O sea, eso ya es del tiempo pasado. Ya no tienen que existir las varices. Creo que ya tienes no toda hay, la razón. O sea, creo que ya no hay. No. Puede ser por decreto. Puede ser por decreto. ¿Te parece? Las varices ya no existen. Exactamente. Y si uno lo dice, es un hecho. Ya no existen. ¿No les gustaría que hicieran una Chora TV? Y eso lo pongo, digamos, a la gente creativa que nos están viendo, choreros que nos ven aquí, que hagan una especie de monos de nosotros como los Thunderbirds y hacer una chora, pero como con títeres. Con títeres. ¿No? Y los que estén así, los monitos, tiesitos. Sí, como si fuéramos de Rescate Internacional. O sí, sea, claro. Los Thunderbirds. Claro. No, yo estoy verdaderamente sacado de onda porque estamos fuera de la jugada, honestamente. O sea, según yo, ya todo lo que está pasando es en TikTok. Todo, o sea, puede ser en Instagram o Twitter o TikTok. O sea, y ahorita lo que hagamos, o sea, no tiene ni la menor relevancia, a menos que hagamos algún tipo de pasito, o sea, más o menos chido, un pasito de baile para que entre al TikTok, cabrón. O sea, ahorita que, o sea, esto que hagamos, o sea, es ¿qué decadente relevancia puede tener? Decadente, ¡ninguna! Decadente. Navarrete, ¿qué sigue? En TikTok, yo no sé. ¿Podría ser esta frase que dijo el pelón, ponerla en TikTok? Sí, señor. Pero primero, yo digo que unos pasitos del pelón bailando shuffle. ¿Verdad que sí? Y luego, pero empezar el video con eso que dijiste, yo me divorcié. ¿Y cómo era? Yo me tuve que divorciar. O sea, ta 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 ta
Es que ya cuando la gente se empieza a dar cuenta de que ya pasaste, digamos, la, lo que le llamamos la, la línea de vida, o sea, ya cuando pasaste la línea de los 60, ya de alguna manera estás del otro lado y ya estás más cerca de la muerte. Sí. O sea, los no hay pedo, está todo chido, pero ya, ya. Los algoritmos no mienten. Ajá. Ya estamos de extra. Y ahorita el que logre vendernos ese terreno a perpetuidad se forra. Claro. Es un billete. Claro. Ahora, también tengo llamadas, obviamente, últimamente también, porque de alguna manera el algoritmo les avisa de que ya me inscriba al... ya no, ¿cómo se llama esta onda para los adultos mayores? ¿INAPAM o cómo se llama? Ah, sí, INAPAM. INAPAM. ¿Qué es? No, se llama cementerio. No, que no, es no, que perdón, perdón. Te ofrecen la credencial del INAPAM, o sea, que era la onda para los viejitos, y entonces ya con eso puedo ya no hacer fila en el Walmart, sino que mando y me voy a la fila, que eso es una estupidez en Chapala, porque realmente la fila más llena es la de los viejitos, no mamen. O sea, es donde están todos, pero... Paco está... Es que tenemos una invitada fenomenal para otro programa. Aprovecho para hacer anuncio. Tendremos una gran personalidad. Perdón. La próxima semana. Sí. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos y platicamos un poco de eso? Sí, señor. ¿Sí? Estará muy bien. Vamos al corte y regresamos. Aquí estamos en la Chora TV. Nos, recuerden, siempre búsquenos en TikTok. No estamos, pero búsquenos. Hoy me levanté con la madrugada, todavía se oyen los pajaritos. Tomé mi camión, fui hasta casa del camichín, lo levanté, fue un problema. Le tuve que darse un escafecito, ya me lo traje. Estamos en el Mercado del Mar, todavía es temprano, y estamos literalmente de manteles largos, porque vean nada más qué lujo. ¿Quién nos acompaña? Por fin logramos, después de meses de estar buscando una cita con el señor de los bocados, el gran Lorenzo García Guerra. Alias Loro. Sí, señor. Yo me puse mi carpa doc, ballenas para el mercado. No, bro. Es que estamos en el Mercado del Mar. Y este señor, aparte de ser un fino sommelier, es un gran cocinero, que además es de los que sabe meterse a donde está la materia prima. Tú, aquí es donde compras tu producto del mar. Aquí es donde compro siempre por una razón muy sencilla. Todos los proveedores que vienen del puerto, principalmente Manzanillo y algunos puertos del norte, aquí reconocen, como dicen los rancheros, aquí dejan todo. Aquí es la querencia. No es en el Abastos. No. En Abastos no hay nada de mariscos. Hay un solo puesto de mariscos y es un puesto que se surte de aquí. Ah, okay. Al igual que el Mercado República. Ya. El que está allá. Sí, el de allá, sí, sí. Ese mercado también se surte de aquí. O sea, en la central de pescados y mariscos es aquí. Así de sencillo. Y tienes tus lugares. Tengo mis lugares, pero la verdad es que... Vas a revelarlos, ¿no? Nos va a llevar unos bien gachos. Voy a llegar a unos lugares fake. Sí. Camarones de plástico, de una espuma. Exactamente. Eso es como los de los anuncios de sushi. Hay que evitar, en general, comprar pescado ya tablajeado. O sea, fileteado, digamos. Fileteado. Ok. Eso es lo ideal. Vamos caminando. Aquí se llama El Farallón, muy buen lugar. A ver. En la Jaiba Brava. Un saludo al gran Jabás. Aquí están sus camaradas. Felipe. Del cartón político. Baqueta. Este es un pescado muy rico. Tiene la lonja muy gruesa. No, manches. Entonces te da unos steaks maravillosos. Luego acá hay curvina, que es una maravilla de pescado. A mí me encanta. Y el lenguado, que es un clásico, ¿no? Pero si se fijan la diferencia, si tú lo compras entero, estás seguro que lo que estás recibiendo... Claro. Ves lo del ojo, ¿no? Comprando. El ojo, ¿cómo debe ser para...? Cristalino. Cristalino. Este ojo está muy bonito. Acércalo. Cristalino y debe estar inflado todavía. Claro. Eso nos habla de una pesca fresca. ¿Sí? Claro. Este es un pescado que a mí en lo particular me gusta mucho. Vean qué bien está el ojo. Aunque ya está un poco opaco. Está un poquito opaco. De la muerte, pero el pescado sigue estando fresco. Tú lo sientes aquí, ¿no? La carne. Muy buena firmeza. Ajá. Este es un pescado delicioso. Vamos a ver cómo lo tablajean. Okay. Paco y yo vamos a comer curvina hoy. Y nos vas a decir... ¿Cómo la vas a preparar y todo? No sé, las recetas son secretas. Ok. Pinche lonja. Yo lo que hago es guardar la parte más gruesa. Ajá. Con la parte más gruesa hago steaks y con todo lo demás hago un ceviche. Ah, ya. Un aguachilito. Este aguanta perfecto el ceviche. La parte
te tienes una firmeza para hacer ceviche hoy, porque la carne está fresquecita. Vengan a Pescadería El Golfo, señores. La Chora TV los invita a este gran lugar. ¿Dónde estamos situados? En el Mercado del Mar, en la Avenida del Tiac, número 35. Ok. Pregunten por Ani. Pregunten por Ani. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Amigos, me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en La Chora TV. Acabo de ver una película que se llama The Batman. No sé si ustedes la han visto, pero... No. Les voy a decir algo. Perdón. ¿Sí yo no? Como soy fan de Batman... No. Para arriba. No, sí me gustó. Me gustó mucho. Okay. ¿No dicen que la quisieron hacer oscura y acabó emo? Acabó emo, sí, es verdad. Es una película emo oscura. Pero ¿cuál es el problema con los emos? Casi todos nuestros seguidores en La Chora TV son emos. Son emos. Son puro emo llorón. Ven La Chora y siguen a ¿cómo se llama? Smiths. Exactamente. En nuestro público es entre emo y señora que se hace tejido. Sí. Y entonces, yo creo que hay que verla. Si no la han visto, Robert Pattinson, que la verdad no es un actor que yo haya dicho, que... Porque esa onda que sale de vampirito, sufridor y demás, no me gustaba. Pero, como un nuevo Batman, yo creo que escogieron muy bien. ¿Quién es el villano? El villano es un actor que se llama Paul Dano, que hace del acertijo, lo hace muy bien. No, el pingüino, es el acertijo. No, el pingüino no lo vas a reconocer cuando lo veas, pero es Colin Farrell, este actor irlandés. Nada que ver. Nada que ver, porque además el maquillaje no lo reconoces. Pero además el pingüino viene siendo una especie de Robert De Niro en Los Intocables. ¿Por qué está como chillando los muebles, cabrón? No chillan los muebles. Hoy. Ah, no, ya. Porque son de muebles troncoso. ¿Oíste? Sí, pero es que es el... Sí oíste, ¿verdad? Sí, soy yo, miren. ¡Miren! Sí. ¿Qué comiste, oye? ¿Qué comiste? ¿Qué anda chillando? Oigan, ¿sí saben que yo tengo un aparato que es buenísimo, que es con control remoto, que puedes echarte punes y lo puedes poner debajo de un lugar y podemos invitar a alguien conocido, puede ser alguien famoso o un político, podemos invitar aquí a La Chora y abajo ponerle esa onda y yo desde aquí puedo controlar y que se oigan como si estuviera echando pedos. Muy bien, un diputado. No, un se diputado. Se me hace una propuesta muy bonita lo que estás diciendo, Trino, porque además hay gente que nos está diciendo que por qué estamos defendiendo tanto el espacio personal para echarse punes, cabrón, o sea, y es vital. Por supuesto. O sea, ¿tú dices que no? No. ¿Que defenderlo? Yo digo que claro, o sea, todo mundo debe tener un espacio de sus pies. Sí, claro. La cuarta pared. Oye, es que eso pasó realmente cuando ibas en los aeropuertos y la gente prohibió la onda de fumar, que había un lugar en el espacio que podías meterte ahí a fumar. Sí. Y ya está prohibidísimo. Pero yo digo que tenemos que abrirlo nuevamente en Santa Lucía, un espacio donde la gente se eche punes. Sí. ¿No? Nada más. Y que digas un letrerito bien bonito, espacio designado, y dos cositas como dos globos y tantito humo como de cigarros y el gráfico. Exactamente. O sea, incluso. Gran parte de los problemas actuales es porque no se ha dado espacio a los punes de cada quien. ¿Tú crees que la falta de la comunicación de las parejas en parte se deba a eso? ¡Claro! Fue el problema de Ucrania y Rusia. Empezó Putin tuvo realmente problemas para echarse unos punes y acusó a Ucrania. Algo hay de eso. ¿Has visto las mesas de negociación? Que está un lugar blanco con una mesa gigante y está de un lado Putin y el otro lado está el político en turno, sí. Y es para tener espacio. Es para generar que no haya esos ataques de armas químicas que lo están usando los rusos ahora, que son los punes. ¿Les parece ese tema? No. Me parece un tema candente. Es un tema relevante. Yo creo que este programa, si en su momento hubiera estado Germán de ESA, ¿no? Hablando en este programa, creo que había sido muy relevante para un programa entero hablar de esto. Octavio Paz fue lo que dijo las cosas quizá más relevantes al respecto. Hablaba exactamente Octavio Paz del momento que Sor Juana Inés de la Cruz hablaba en un libro especificado acerca de los gases corporales. Sí, claro. Primero punes femeninos con todo derecho,
eran en México, fueron quizá los de Sor Juana Inés de la Cruz. Ese ensayo se llamaba La pluma y el pun. Sí. Diferencias epistemológicas. Exacto. Sí. Feminismo decimonónico. Feminismo y pun. Y poscolonialismo. Feminismo y pun. Prólogo de Humberto Eco. Eco. Oye, esto es un programa cultural. Sí, claro, yo lo sé. No ha dejado de serlo. Siempre hemos sido propensos a que este programa sea cultural y con ideas, digamos. No, el Canal 44 y Canal 22 nos han apoyado precisamente por los temas que tenemos. Yo creo que es por la propuesta. O sea, siempre vamos a manejar ideas sutiles, finas, filosóficas, pero no va a dejar de haber punes. No, claro. O sea, amigos, por supuesto que lo que tenemos que recomendarles es que el guamuchi y la aguasana ayuda mucho a este tema. Sí. Oye, tenemos que hacer un reporte in situ de zonas de guamuchil en Guadalajara. No, en Chapala. Exactamente. Es endémico. Exactamente. El guamuchil es endémico. Por eso hay esta cosa que dicen, es que en Chapala cuando llego duermo muy rico, porque dicen que hay el bromuro. No, es el guamuchil. El pun de guamuchi. Es el pun de guamuchi. Se oye la noche. Sí, o sea, tú estás viendo la noche, estás viendo la luna. Las estrellas. Tal cual. ¡Fra! Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¡Fra! ¡Fra! Es que eso en un elevador puede ser fatal. Sí. Por eso está ese chiste que lo vuelvo a sacar a colación. ¡Sácalo! Que puedes ponerlo de repente estas ondas como de sprays que cuelen a bosque y la gente cuando entra dicen, ¿quién se echó un pun en el bosque? Sí. ¿No? Es exactamente sí, eso. Qué bien lo volviste a traer a tema. El pum con químico. Eso es como Chernobyl. Ahora, hay que tener cuidado con el pum porque a veces trae premio, trae cuetito, como luego dicen. Y ese es un problema muy difícil. Ese es el famoso. Sí, como ya hablamos con algunos amigos que tuvieron accidentes recientes. Sin dar nombres. O sea, no vamos a decir nombres ahorita, pero que tuvieron el problema de que se echaron, según ellos, el pun y venía con premio, cabrón. Oye, o sea, yo no. Entonces, como no hay efecto de sonido, ¿podría intentar hacerlo con la boca? Sí, a ver, en, sí. En lugar, sí, en lugar de hacer. Es. Tal cual. Sí, ¿me escuchas, Cauchy? ¿Se captó? Tal cual. Yo por eso recomiendo ya no comprar, y eso es básico porque además ya pueden ir a tiendas que son muy buenas para comprar, digamos, ropa interior, que no sean blancas. No. Ahí cubren muchísimo eso, ayuda mucho. Sí, pardas de tigrito, que eso ayuda a que eso pues pase desapercibido. Sí, no, sino chocolateado siempre es una cosa muy. Sí, porque luego nos volvemos a cachirulo y qué rico su chocolatote. No, pues qué es eso, no, señor. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Sí, pero debe ser 1, 2, 3 y luego a partir del 25 hacia abajo. 24, 23, 22, 21, 20. Sí, señor, así es. A mí se me hace muy injusto la manera en la que hemos tratado el tema, o sea, porque no le hemos dado el sentido social que debería tener el asunto de los punes. Sí. Gran parte de la tensión que se vive en el país y en el mundo, quizá es por la falta de atención a esos problemas gástricos, a esos desahogos gástricos que al fin de cuentas son sociales. Sí. Bien dicho, hermano. O sea, porque es fácil para las generaciones jóvenes hablar a la ligera. Sí, claro. Levantar el cachete y soltarlo. Porque no tienen mayor problema. O sea, a medida que el tiempo avanza, que la edad se va haciendo presente,
se convierte en un problema mayor. Sí, por supuesto. Ya hay libros específicamente que pueden ustedes consultar acerca de estas, digamos, emulsiones que tiene el cuerpo. Esos, emulsiones, me gustó mucho. Desahogos, como digamos. Desahogos que son necesarios. Yo creo que de repente nosotros, como seres humanos, no nos damos cuenta que podemos conocer chicas como modelos o muy guapas y como demás. Como nos pasa frecuentemente. Que nos pasa, o sea, muy frecuentemente. Modelos. Y de repente viene esta parte que las aterriza como seres humanos, pues que se les sale un pun. Pun, pero se oye. No son. Sí, nunca son cacheteados como las de los hombres, uh-huh, que son así como. O que de planta la levantas con. Sí, no, frap. No, esas cosas. Cantina, no, señor. Eso no pasa, pero de alguna manera aterrizas y humanizas, claro, a la persona. ¿Qué tal cómo humaniza un pun a la persona? Decían que Marilyn Monroe, ese era su digamos, su asunto en la onda más íntima, marital, en la cama o lo que sea. Pasaba que ella le fascinaba esa corte. Lo decía Tony Curtis, que alguna vez tuvo. Digamos, un concierto de. Un concierto de. Ah, qué bonito. No me digas. Sí, de trompeta y trombón. Que no me tenía. Digas. Y era famosa precisamente por eso. Demi Moore decía que la mejor manera para, por ejemplo, ahorita que las personas dicen, no, pues que, ¿cuál es la mejor dieta? Pues los frijoles, señor. Sí, señor. La onda del ¿cómo se le llama al frijol? Que es un, iba a decir alucinógeno, pero no, ¿es una qué? Leguminosa. 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 Leguminosa, sí. Tanto el frijol como la haba. Chicharito. Como el chicharito, el guamúchil. Guamúchil. Es propenso a este tipo, sí, de cosas. Si ustedes, por ejemplo, tienen el pelo, digamos, rizado, lo mejor es echarse unos punes antes de salir porque se le alacia el pelo. Sí, 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 no, queda lacio. Queda hermoso. Queda precioso y además con un brillo. Yo nunca he visto que en los programas esos de belleza den esos tips tan, tan acertados, tan precisos. ¿No les parecería que ahora que estamos hablando precisamente de acabar con los concursos de belleza de estos de Señorita México, Señorita Universo, que más bien los temas se fueran a eso, a lo más, claro, natural? Decir, hola, buenas tardes, soy originaria de Colombia y a mí me encanta mucho echarme unos punes. Pero que son muy finos. Pero tronados y secos. Y mi tip para la humanidad es este. Coma guamúchil. Exacto. Por ejemplo, algo sencillo, clarito, que levante mucho el rating. Yo tenía un amigo. Me doy cuenta perfectamente. Están faltando muchísima sinceridad en la gente. Muchísima frescura en la manera de aceptar el pun. Claro, y luego de repente eso pasaba con. Yo tenía un amigo que decía que era como muy ruidoso a la hora del pun, pero él decía, no se preocupen, es pura frutita. Y de verdad, todo mundo decíamos, sí, y no olía, al porque era fruta. Al principio. Ya los al últimos. Principio. Pero ¿qué tal ya los últimos? No, bueno, al principio. Si es fruta nada más y es sincera, no va a haber olor. Si siempre, muy floral, yo digo, muy fresco. Yo digo aguas, siempre la entrada es frutal. Aguas con el aftertaste. Aguas. Aguas. ¿No les parecería que así como hay de repente esta onda con los vinos, que somos sommeliers y hay una cata de vinos y el sabor es frutal porque marida muy bien, pues de punes? Oye, hay que encargarle a la Viaga, ¿no? Eso. La Viaga y Lorenzo pueden ser, ¿sí?, unos muy buenos jueces de punes. Sí, a ver, sí. Sí, que a lo mejor a lo que les planteemos el proyecto se les va a hacer como que no estamos siendo serios, o sea, pero se me hace muy mala onda porque es gente muy capacitada, o sea, tanto Lorenzo, sí, como tienen Toño. Un paladar, o sea, un olfato. Ellos ya están sabiendo, no, o sea, no. Tienen olfato y tienen la sensibilidad. Sí. La sensibilidad. Apuntados. La sensibilidad. ¿Les parece? Oigan, se nos acabó el tiempo. ¿Les parece que en el próximo programa hablemos de otra cosa, pero regresemos más en el futuro a hablar de este, sí, tema? Sí. Digamos, con otras personas como más dedicadas a ese tema. Sí, lo más probable es que hablemos de otras cosas, pero en mi opinión, a los punes todavía les falta mucho todavía por explorar. Sí, señor. Échese su pun con mucha sinceridad y además dedíqueselo y además, sí, diga, es mío. Acuérdate. No pasa nada. Con esas palabras, más vale uno entre cuates que un cólico a solas. Exactamente. ¿Cómo iba? El con premio era... ¡Vamos!